Señores, mire, se acerca a mí uno de los bateadores productivos que ha tenido la Liga Dominicana de Béisbol en su historia. Julián Yang, coach de bateo de los Toros del Este. Este hombre conectó 44 jonrones en la Liga Dominicana de Béisbol, 340 en ligas menores. Una institución del bateo, Julián Yang. Don Julián, bienvenido a Santiago, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Hábleme de este equipo de los Toros, que está tratando de escalar en las posiciones y... un torneo que cada vez se torna más difícil porque están entrando figuras cada vez más. Sí, ahora mismo el equipo nosotros ya está cogiendo el nivel. Tú sabes que están entrando varios muchachos que estaban en Grandes Ligas y estaban tomándose un par de semanas de descanso. Y ya están integrando al equipo y el equipo está mejorando bastante ahora mismo. Don Julián, campeón con el equipo de los Toros del Este en la temporada 94-95. 10 años después que nace este conjunto y usted fue parte de ese equipo campeón. ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda de esa final contra las Águilas? Fíjate, esa final contra las Águilas, eso fue una de las experiencias más grandes que yo tuve en el béisbol dominicano. Fíjate que las Águilas, cuando salía de aquí, nosotros veníamos para acá. Siempre nosotros hacíamos la reunión para jugar contra las Águilas, porque era un equipo que no tenía temor, un equipo que era fuerte. Pero nosotros, con estos muchachos que estaban en Triple A, Doble A y Grandes Ligas, nosotros pudimos ganar ese campeonato. Qué bueno. ¿Qué diferencia usted puede establecer ese béisbol así a mitad de los 94 con lo que se juega hoy día? La pelota es igual, el que anota más carrera gana. ¿Cómo, hay alguna diferencia? Fíjate, hay alguna diferencia en eso, porque tú sabes que ahora mismo los equipos de Grandes Ligas tienen los prospectos y algunas veces no lo dejan jugar por las lesiones y esas cosas. Pero el béisbol está del mismo nivel que se está jugando. La pelota dominicana, tú sabes, invernal aquí es una de las mejores pelotas y yo creo que eso... tienen en cuenta que hay muchos prospectos que no juegan, pero asumir su cuenta cuando van llegando más veteranos y juegan en la Liga Dominicana, que eso es lo que se espera, que los fanáticos esperen su ídolo jugar aquí en la Liga Dominicana. Muy bien, don Julián, muy amable por estos minutos y espero que los Toros se metan en competencia para que le den más brillo a la Liga. Gracias, gracias, en eso estamos y los muchachos están jugando buen béisbol ahora mismo, el conjunto se está respondiendo y yo creo que con Dios delante nosotros vamos a ganar varios partidos. Muchas gracias, muchas gracias, Julián. Gracias, okay, bien.